se registró el choque en la zona de periférico de este tráiler por falla mecánica. Señaló que no pudo detenerse, impactando a un camión de transporte público y dos vehículos particulares. El accidente provocado por este tráiler también complicó la circulación en el lugar. Bueno, este es uno de los automóviles que resultó afectado, quedó sobre la parte del acceso hacia la zona de Constitución. Y este es el camión de transporte público que también sufrió pues algunas afectaciones en la parte frontal. Soy Eder Saldaña. Todavía se mantiene el corte de la circulación debido al accidente que ocurrió esta madrugada en la zona de Tabachines en el sentido de periférico que lo lleva del CUCEA hacia la zona de Federalismo. Tome precauciones, está bloqueado el carril de la derecha. Soy Eder Saldaña. Damián, ¿qué les reportan y qué localizan? Nos reportan un choque de un camión pesado con un transporte público. Al arribar al lugar nos percatamos que se trata de un choque de un vehículo pesado tipo tráiler, el cual por una falla mecánica manifiesta el operador, impacta dos vehículos, uno dos particulares y uno de transporte público. Da como resultado este choque 4 personas lesionadas, las mismas policontundidas. ¿En qué estado? Estado leve. Son trasladados por servicios médicos municipales Cruz Verde a sus diferentes bases. ¿En qué unidades venían los lesionados, jefe? Dos en un vehículo particular, que es el Chevy, y dos en el transporte público. Al momento de que surge este accidente, ¿qué tipo de labores realizan ustedes? ¿Había personas prensadas? No había personas prensadas ni atrapadas, solamente se hace labores de eliminación de riesgos, se les presta la primera atención médica a los lesionados y se hace saneamiento ahorita de la vía. ¿Son hombres, mujeres, edades? Son masculinos, todos adultos. Okay. Gracias, ¿me recuerdas tu nombre, comandante? Damián Partida, primer oficial. Gracias.